Como ustedes pueden observar en estas imágenes, es de destacar que miles de monaguillos y jóvenes recibieron al Papa en el aeropuerto. Con cantos, porras y con mucho ánimo corean las voces de al unísono de queremos al Papa. También se dieron cita en el aeropuerto niños autistas y sus familias, quienes esperaron tener acercamiento con el Papa. Así es, con fe y esperanza de tener un acercamiento. Salud y bendición del Papa Francisco, integrantes de la Asociación Civil Unidos por el Autismo se instalaron desde las 7 de la mañana en el cruce de la Avenida Gómez Morín y Avenida de la Raza. Pese a algunas circunstancias que pudieran afectar a los menores que sufren de autismo, como la multitud de personas y el sol, se observaron entusiasmados de poder ver a la máxima autoridad de la Iglesia Católica en su paso por la avenida principal de esta ciudad. Dentro de esos niños afectados por discapacidades se encuentra Sofía, de 5 años, la cual padece una anomalía en el cerebro, quien dijo sentirse emocionada y manifestó que no le importa el tiempo que tenga que esperar para poder saludar al Papa. Como pueden observar ustedes en estas imágenes, familias enteras siguen esperando con ansia de ver pasar a su santidad con la esperanza de poder saludarlo. También en estas vallas se pudieron observar los migrantes en la curva de la iglesia de San Lorenzo. Y es de comentar que la familia Gómez pernoctó en las calles de Ciudad Juárez. Y es de destacar que esa familia viene desde muy lejos, de Ontario, Canadá. Y se pudo saber que desde la noche del 16 de febrero están concentrados en la curva de la iglesia de San Lorenzo, que prácticamente se convirtió en el punto de reunión de los migrantes de los diversos lugares de los Estados Unidos de Norteamérica e incluso de Canadá. También se puede observar que en las vallas quedan a la espera del paso del Papa Francisco los peregrinos de las comunidades de Chihuahua y de las entidades de Coahuila y Durango, según se pudo constatar. Con entusiasmo y animados, con porras, expresaron su fervor religioso y las ganas de ver pasar al Papa Francisco. Ellos han entonado oraciones por los migrantes y cantos al líder mundial de la Iglesia Católica. También es de comentar el caso de un peregrino de Phoenix, que se formó un día antes para escuchar la misa del Papa. Ella, una mujer, comentó: con frío de la noche y de la madrugada, con hambre y sin dormir, pero estoy muy contenta porque se cumplió mi sueño de estar en presencia del Santo Padre y escuchar sus palabras. Así lo expresó emocionada Dulce Rubio, que es originaria de Ciudad Juárez y tiene 8 años que está viviendo en Phoenix, Arizona. Señaló que se tuvo que ir a buscar mejores oportunidades de trabajo en Estados Unidos. Al saber que venía el Papa Francisco a su ciudad natal, Dulce emprendió el viaje con sus 2 hijos chiquitos que se quedaron en casa de unos familiares en Juárez, mientras que ella desde las 11 de la noche del martes 16 de febrero ya estaba haciendo fila para entrar a la zona amarilla correspondiente a su boleto por escuchar la misa. Cabe comentar que esa misa se va a realizar en a 4 de la tarde. Dulce fue de las primeras personas que ingresaron a las 6 de la mañana al lugar donde se oficiaría la misa del Papa Francisco, según ella señaló. Y espera que el Papa dé el mensaje de paz y reviva la esperanza de que Juárez vuelva a ser la bonita ciudad de antes, lo señaló esta mujer. Cabe comentar por último que en la recepción que se hizo al Papa Francisco, se entregaron las llaves de la ciudad en un evento fuera de protocolo por parte del presidente municipal de Juárez, Javier González Moquen, quien hizo esa entrega al Papa Francisco tras saludar a las autoridades estatales encabezadas por el gobernador César Duarte, para luego emprender el traslado a las instalaciones del Cerezo Estatal número 3. Aquí puede observarse que el contingente que acompaña al Padre Francisco en su Papa Móvil va directo a este Cerezo Estatal para dar su mensaje a los internos que se encuentran en dicho centro de rehabilitación social.